Jueves de la onceava semana del tiempo ordinario, del Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos 7 al 15. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando ustedes oren, no sean como los paganos que piensan que por mucho hablar serán escuchados. No los imiten, pues el Padre de ustedes sabe lo que necesita antes de que se lo pidan. Ustedes oren así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Pues si perdonan a los demás las ofensas, su Padre del cielo los perdonará a ustedes. Pero si no las perdonan a los demás, tampoco el Padre les perdonará a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Padre nuestro en el Evangelio de Mateo forma parte del Sermón del Monte. Jesús orienta a sus discípulos en la práctica de las tres obras de caridad, de piedad, limosna, oración y ayuno. Los destinatarios de esta catequesis, los judíos convertidos, estaban acostumbrados a orar, pero tenían ciertos vicios que Mateo trata de corregir. En el Padre Nuestro, Jesús resume toda su enseñanza en siete preces dirigidas al Padre. En estas siete peticiones retoma las promesas del Antiguo Testamento. Los primeros tres hablan de nuestra relación con Dios. Los otros cuatro tienen que ver con nuestra relación con los demás. Primero contrapone la oración cristiana con la oración pagana, que tenía una concepción casi mágica. Dice Jesús: cuando ustedes hagan oración, no hablen mucho como los paganos, que se imaginan que a fuerza de hablar mucho serán escuchados. Aquí no se critica simplemente la inútil repetición de las fórmulas de oración, sino la instrumentalización de Dios que queda reducida a un poder que se doblega a los propios deseos del ser humano a fuerza de repetir en modo exasperante unas fórmulas precisas. A Dios no se puede instrumentalizar para obtener de Él algo. El antídoto contra este tipo de oración es la confianza. Por eso Jesús dice: no los imiten, porque el Padre sabe lo que les hace falta antes de que se lo pida. La oración es ante todo abandono en Dios, en un simple medio para conseguir algo. La verdad de la oración se mide con el grado de confianza en Dios, reconocido como Padre. La invocación inicial, Padre nuestro, da el tono a toda la oración y sintetiza su contenido. Dios es invocado como Padre, traducción del original arameo Abba, una palabra aramea conservada en los evangelios, en la narración de la oración de Jesús en el huerto, y que representa toda una novedad frente a la forma normal de invocar a Dios en el judaísmo contemporáneo. La palabra Abba pertenece a las expresiones familiares del niño, como nuestro término papá. Jesús es el primero que vive esta experiencia de confianza y amor e invita a comenzar a vivir esta nueva relación y llamar a Dios con el término Abba. Mateo añade el nombre del Padre, el adjetivo nuestro y la expresión que estás en el cielo. La oración para Jesús es una relación que nos une al Padre y a los hermanos. De esto da testimonio la práctica de la iglesia primitiva, que invocó a Dios como Abba, tal como lo confirma Pablo en Gálatas 4:6 y en Romanos 8:15. Pero Jesús lo llama Padre nuestro. Esto expresa la conciencia de la relación filial comunitaria de los discípulos. La fórmula "que estás en los cielos" subraya la trascendencia y el señorío universal de Dios.
El Padre Nuestro tiene dos partes. En la primera parte, el discípulo mira hacia Dios, preocupado por la realización de su designio salvador, por el reino y la realización de la voluntad divina. Dice, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Las peticiones muestran que es preciso vivir en la intimidad con el Padre, haciendo con que su nombre sea conocido y amado, que su reino de amor y de comunión se vuelva realidad y que se haga su voluntad así en la tierra como en el cielo. Y en la segunda parte mira la propia condición humana y abraza con su oración las necesidades presentes del hombre. Danos hoy nuestro pan de cada día, o su pasado, perdona nuestras ofensas, y su futuro, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Las cuatro peticiones muestran cómo deben ser transformadas las estructuras de la comunidad y de la sociedad para que todos los hijos y las hijas de Dios vivan con igual dignidad. La petición del pan de cada día recuerda el maná de cada día en el desierto. El maná era una prueba para ver si la gente era capaz de caminar según la ley del Señor. Esto es, si era capaz de acumular comida solo para un día, como señal de fe que la providencia divina pasa por la organización fraterna. Jesús invita a realizar una nueva convivencia fraterna que garantice el pan para todos. La petición del perdón por las ofensas o deudas recuerda el año sabático que obligaba a los acreedores el perdón de las deudas a los hermanos. El objetivo del año sabático y el año jubilar era de deshacer las desigualdades y empezar de nuevo. ¿Cómo rezaríamos hoy el Padre perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a las que nos ofenden? En la petición, no nos dejes caer en tentación, recuerda los errores cometidos en el desierto, donde el pueblo cayó en la tentación. Es para imitar a Jesús que fue tentado y venció. En el desierto la tentación llevaba a la gente a seguir por unos caminos, a volverse atrás, a no asumir el camino de la liberación. Y líbranos del mal. El mal es el maligno, Satanás, que trata de desviarnos y que de muchas maneras trata de llevar a las personas a no seguir el rumbo del reino indicado por Jesús. Tentó a Jesús para que no abandonara el proyecto del Padre y fuera el Mesías conforme a las ideas de los fariseos, de los escribas y de los otros grupos. El maligno aleja de Dios, Jesús lo vence. En la segunda parte, pues, pedimos que sea restaurada y renovada la relación entre las personas. La oración enseña por Jesús a sus discípulos. Es oración contemplativa que desea y acoge el reino. Al mismo tiempo es la oración de los peregrinos que caminan en la historia sin haber llegado todavía a la meta. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, no olvides suscribirte a este canal de YouTube, dejar tu comentario, compartirlo y darle like. Que Dios te bendiga.